Este es tu espacio viernes para reconectar, ese momento que necesitas para descansar en la palabra de Dios luego de una semana intensa. Episodio número 8 de nuestro viernes para reconectar, temporada 2. Y a la semana en que grabamos esto, estamos estudiando junto a nuestra comunidad nuestro plan Complejos, un plan que fue escrito por Karen Heredia y Dainis Soriano. En el día de hoy estamos viendo el día número 3, piensa con cordura. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con complejos? Bueno, nuestro texto base se encuentra en Romanos 12:3. Y voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente y dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Y si lo leemos en la versión Reina Valera 1960, dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mientras estudiaba la palabra, me choqué con esta verdad, una verdad que muchas veces ignoramos, porque hay ocasiones en las que confundimos humildad con complejo de inferioridad. Una cosa es que seamos humildes y otra es que nos creamos menos de lo que realmente somos. Y eso de creernos menos habla muchas veces también de orgullo en nuestro corazón, porque creemos que es con nuestras fuerzas, que somos nosotros lo que vamos a hacer, lo que Dios nos envió, cuando realmente es Dios quien hace lo que Él quiera a través de nosotros. Pero esto, si nosotros le damos cabida. ¿Qué fue lo que me ministró al leer este versículo? Que nos dice, no debemos tener un alto concepto de nosotros, pero tampoco debemos tener un concepto bajo. Debo pensar con cordura, hacer una ruptura entre lo ficticio y la realidad. En muchas ocasiones nosotros estamos viéndonos de una manera que no es real, sino que entramos en nuestra mente a un mundo ficticio, y esa ruptura debe realizarse. Saber que ahí está la realidad y está aquellas cosas que mi mente me dice, y yo debo ver la realidad. Y cómo yo encuentro esa realidad de quien yo soy, estudiando la palabra de Dios. También debemos saber que nuestro valor no radica en los títulos que podamos nosotros obtener, sino más bien en lo que ya Dios dijo que nosotros éramos desde la eternidad. Ya Dios nos entregó, nos hizo a su imagen. Nosotros somos los que nos alejamos de la imagen de Dios cuando preferimos el pecado antes que obedecer a Dios. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esto es lo que nos va a mantener a nosotros con los pies sobre la tierra, el saber que
no viene de nosotros nuestra competencia. Sí, si yo quiero servir en algo en la casa del Señor o si Dios me ha llamado a algún ministerio, es necesario que yo me capacite, pero yo debo saber que esa capacitación que yo voy a recibir no es lo que va a provocar el cambio en las personas que me escuchen, el cambio en las personas que van a recibir mi servicio, sino que es Dios quien pone la competencia en nosotros, que pone eso de que seamos competentes, que lo que hagamos tenga un valor. Primera de Corintios 1:31 dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Que sepamos que lo que pase, lo que nosotros hacemos, no proviene de nosotros, sino que viene desde lo alto. Que si algo bueno sale de nosotros, es porque viene del Señor. Eso es parte de pensar con cordura. El saber que aunque Dios ya ha puesto las herramientas en mí para que pueda cumplir con su propósito, todo es por Él y para Él. Todo es por Él y para Él. Segunda de Corintios 10, 17 y 18 dice, mas el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Que no seamos nosotros mismos los que digamos, lo hice, lo logré, fue por mí que vinieron a Cristo tantas almas, sino que reconozcamos que todo lo que podamos nosotros hacer es porque Dios nos pone de su gracia, es porque Dios ha hecho de nosotros un mural para presentar su gloria, para que pueda verse reflejada su gloria. Así que hoy te hago la invitación de que entregues todos tus complejos al Señor y verás cómo Él se hace fuerte en medio de su debilidad. Porque Dios ya desde antes de tu nacimiento sabía para qué tú venías al mundo. Así que no tengas miedo en desempeñar aquello que Dios ha puesto en ti. Damos gracias a Dios por este momento que hemos tenido y pedimos al Señor que puedas verte como Dios te ve. Gracias por escuchar nuestro viernes para reconectar. No olvides suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir todo el contenido de valor que tenemos para ti. Dios te bendiga mucho. Recibe un abrazo de tu hermana Karen.